Ciencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Bueno, mi nombre es Luz Elena Vélez Restrepo, nací en este municipio de Ciudad Bolívar, toda mi familia es de acá, mis dos padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tías, mis bisabuelos. Yo soy neta y exclusivamente de Ciudad Bolívar. No tengo familia en ninguna otra parte, ni en ningún otro municipio, ni en ningún otro departamento. Exclusivamente de Ciudad Bolívar. Bueno, estudié kinder en el Colegio Santa Inés con las hermanas capuchinas. Luego estudié primero elemental en la escuela urbana Isabel Solís, así era el nombre, y estaba ubicada donde actualmente funciona la Casa de la Cultura. Muy pequeña me fui a estudiar a Medellín, tenía 8 años, me fui a estudiar a Medellín al Colegio Palermo de San José. En Medellín terminé mi bachillerato, precedida de el suceso de la muerte de mi hermano. A raíz de ese acontecimiento que marcó la vida de toda mi familia, nosotros somos 5 hermanos, nos fuimos a vivir a Medellín y yo empecé mi carrera de abogado en la Universidad de Antioquia. Les quiero contar que en esa época éramos 36 compañeros y solamente 4 mujeres. En la universidad eran muy pocas las mujeres porque no se usaba que las mujeres estudiáramos. Las mujeres, lo máximo que podíamos aspirar era a ser bachilleres y luego nos entraban a unas clases de costura o de culinaria o de manejo de los bebés, y el camino o la carrera que nosotros emprendíamos era ser esposas y madres. Yo no sé yo por qué siempre quise estudiar. Mi papá, cuando yo le decía que quería ir a la universidad, mi papá me decía que yo no tenía necesidad, que él tenía muchísimo dinero y que yo no tenía necesidad de estudiar. Pero yo siempre seguía con el anhelo de ser abogada. Nunca quise ser otra cosa. Siempre quise ser abogada. Me presenté a la Universidad de Antioquia con mucho miedo, pero afortunadamente pasé los exámenes y nos presentamos como 2.000 personas y recuerdo que yo pasé en el puesto 15, que todavía era, la universidad le hacía un reconocimiento. Ingresé a estudios generales y luego empecé mi carrera de abogada. Siempre fui una excelente estudiante. Siempre me preocupé por ir más allá, por investigar, por leer. También he sido una apasionada de la lectura. En mi rato libre leo, me gustan las manualidades. Bueno, ya terminé mi carrera. Con muy buenos reconocimientos, porque vuelvo y repito, yo insisto en que a mí me gustó mucho estudiar. Para mí la vida de la universidad no fue un tormento, fue una alegría, porque yo hacía lo que más me ha gustado en la vida, estudiar. Bueno, de allí me fui a hacer el año rural al municipio de Salgar. Me ofrecieron ser juez acá en Bolívar, o en Salgar. En ese tiempo los jóvenes que terminábamos una carrera éramos muy afortunados,
nos ofrecían dos o tres puestos. Ahora los muchachos salen de sus carreras y no encuentran qué hacer porque no tienen dónde desempeñar las funciones para las cuales estudiaron. No, a mí me ofrecieron dos puestos y a mis compañeros también. Entonces yo escogí Salgar porque pensé que nadie era profeta en su pueblo, que yo mejor me iba a hacerme conocer en otro municipio. Y estando en ese municipio me casé con mi esposo, con el que actualmente vivo, que también fue compañero mío en la universidad, y que hicimos la carrera juntos. Allí fuimos novios y llevamos 35 años casados. Tuvimos dos hijos, Juan Pablo Sanín y María del Pilar Sanín. Ambos se dedicaron a la medicina. Juan Pablo es cirujano maxilofacial y mi hija es médica. Aquí trabajó, tuvo la oportunidad de trabajar acá en el periodo de la gobernación del doctor Mauricio Bedoya, que le prestó ese favor, porque también conseguir un buen rural es muy difícil para los jóvenes que terminan su medicina. Está casada con un magnífico elemento también de este municipio, que se llama Carlos Andrés Jaramillo, que también es de acá, nació hijo de Sonia y de Alberto Jaramillo. Él es ingeniero químico y tienen un bello hogar. Es un hijo más para nosotros. Si ustedes me preguntan cuántos hijos tengo, yo digo que tres: Carlos Andrés, Juan Pablo y María del Pilar. Luego de que pasé de Salgar, me fui para la personería de Medellín. Allí trabajé 8 años en la personería de Medellín. Fui abogada asesor del personero ante el Consejo Municipal. Fui delegada del personero en lo penal, un cargo muy importante en esa época en la personería de Medellín. También fui personera auxiliar de Medellín en dos oportunidades. Luego fui juez décima superior de Medellín por espacio de 3 años. De allí, como mis hijos estaban en una edad donde yo consideré que me necesitaban, abrí mi oficina particular. Luego ingresé a la Defensoría del Pueblo, donde trabajé por 16 años y trabajé en el municipio de Envigado y en Medellín. Allí fui coordinador de los abogados adscritos a la Defensoría en el departamento de Antioquia y del Chocó. Tomamos la decisión de venir a Ciudad Bolívar, radicarnos acá. Compramos esta hermosa casa que Dios nos tenía reservada y aquí vivimos tan inmensamente felices como nunca en la vida lo habíamos sido. Vivimos rodeados del cariño, del afecto de todo este pueblo tan bello. Disfrutamos este aire tan limpio. Y a mí me surgió la idea de prestar un servicio a mi municipio, y en la actualidad lo estoy haciendo a través del Consejo Municipal. Con Luz Elena somos muy amigas. No nos veíamos mientras yo estuve en Medellín, ella estuvo también, pero eran dos vidas muy distintas. Yo en mi casa con mi obligación y ella en la vida pública, porque ella trabajaba, ella desempeñó puestos muy importantes en el gobierno. Es que ella es una persona muy preparada, muy estudiosa y muy entregada a las causas. Entonces, pero ya nos vinimos todas aquí a Bolívar y aquí nos reencontramos y entonces hemos hecho mucha amistad. Con la mamá de ella, con Sofía, sí he sido muy amiga y me veía más a menudo. De todas maneras, en mi familia queremos mucho a Luz Elena. La trayectoria de ella ha sido muy valiosa, es una mujer que estudió mucho,
A pesar de que también una madre de familia con sus obligaciones, con muy buena hija, muy pendiente de esa mamá, y ella, sin embargo de eso, ella desempeñó puestos muy importantes. Luz Elena es una persona esencial, como mamá, como hija, como hermana, ha sido especial. Ella se murió en Santiago estando ella muy joven, estudiando. Ella vio por ellos, me ayudó mucho, maneja las cosas muy bien manejadas. Es una persona muy buena mamá, muy buena esposa, muy querida. Es valiosísima, es una persona muy, muy querida, muy sincera. No es, a ver, una persona entregada a sus amigas y es muy sencilla. Ella trata igual a la gente humilde como a la gente de su alcurnia, pues a las personas y a los compañeros de trabajo de ella que han sido profesionales o que son profesionales. Ella es trata muy bien la gente. Es una persona muy, 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 muy dada a las personas. Ella es muy carismática, es una persona, todo el mundo, ella conoce a todo el mundo. El más humilde, el trabajador, el campesino, ¿saben quién es? Luz Elena Vélez. No es una persona ajena a la clase, a ciertas clases, no. Ella es igual, es pareja. Mejor dicho, es leal y como amiga, muy sincera, muy sincera. Muy fiel, amiga, muy fiel, es muy querida.